Dos minutos pasan de las 9 y seguimos con 9 grados. Y les hablábamos antes de la tanda, del ausentismo laboral en el Correo Uruguayo. El año pasado alcanzó a 1.023 funcionarios de los poco más de 1.800 que tiene el ente. En promedio, los trabajadores no se presentaron a trabajar durante 47 días y un 85% de estas personas no concurrió a su lugar de trabajo durante 90 días. Bueno, vamos a hablar justamente de estas certificaciones, de cómo piensan realizar este cambio con el nuevo presidente del Correo Uruguayo, asumió en marzo, Rafael Navarrini. Buenos días. Buen día. Bienvenido. Mucho gusto. Bien. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, decías, primera vez en el canal. Primera vez. Bueno. Como invitado, sí, como invitado. Sí, no, te iba a decir, asumiste en marzo y sos coronel retirado. Sí, soy coronel retirado, presté servicios en el ejército durante 32 años. Después me desempeñé en el ámbito privado durante 10 años y bueno, y ahora recalé acá en el Correo, donde estoy muy contento. ¿Cómo recibiste? Porque digo, por un lado es, bueno, sumarte a Cabildo Abierto, un nuevo partido, sí. Y después asumir un cargo en el Correo que tiene casi 200 años, el Correo de nuestro país. Sí, sí, es una de las empresas más viejas del país. Y bueno, muy bien, asumí el Correo con mucha esperanza, con mucha expectativa. He encontrado una empresa con muchos desafíos, con muchas oportunidades que, bueno, que no podemos dejar pasar. Y bueno, con un rol social muy importante para cumplir, como es el de ser un vínculo confiable para llevar soluciones de comunicación y logística para toda la sociedad. Entonces, adaptándose, bueno, perdón que te corte, pero este rol social del Correo que decís, y en momentos de pandemia también se dieron una de las plantas. Sí, sí, en el momento de pandemia, bueno, cedimos una de las plantas al Ministerio de Desarrollo Social para que allí puedan ocupar con personas en situación de calle. Y bueno, y también estamos apoyando a ACE en un proyecto muy, muy importante, muy lindo, que si querés te lo puedo contar después. Dale, contalo. Bueno, ahora con ACE, por ejemplo, estamos haciendo un reparto de medicamentos. Acá quiero aclarar y quiero ser enfático que esto fue una idea del personal del Correo, fue una idea de los carteros, de los supervisores, que me hicieron llegar a mí una nota para, ante la eventualidad de tanta gente que vieron en el Maciel específicamente, entendían que bueno, que nosotros teníamos que estar presentes en esa instancia. Nosotros recibimos eso con mucho beneplácito. También se sumaron los dos sindicatos y bueno, allí hicimos un acuerdo para salir a apoyar este plan, ¿verdad? Esto consta en levantar medicamentos y entregarlos a domicilio, inicialmente sin costo para nadie, para los pacientes ni para ACE, mientras dure la pandemia, ¿verdad? Después las condiciones serán otras, obviamente. Y bueno, la experiencia ha sido muy buena, hicimos un plan piloto en Canelones, allí repartimos en Las Piedras, en Santa Lucía, en Canelones Capital, en San Ramón, en Tala. Y ahora estamos replicando esa experiencia en todo el país. Estamos ajustando detalles logísticos porque lleva una coordinación logística que no es complicada, pero que bueno, que hay que hacerla, a los efectos de que pueda llegar el medicamento como corresponde, con una trazabilidad y bueno, y en tiempo y en forma. Claro. Y asimismo también colabora eso, ha sido muy bien recibido por parte de ACE. Porque bueno, de esa manera también hemos descongestionado, sí, los centros de salud. A toda la gente de las colas de las hemos farmacias, sacado como de había farmacia. Sido el primer tiempo también en Maciel, sí, que fue uno de los que nombraste. Y también, bueno, para la gente, ¿verdad? Que sin moverse de su casa reciben los medicamentos. Claro, y en la planta que hablábamos, que es la de Malvin Norte, que ahora se está utilizando como un refugio, ¿por qué no se está utilizando ni esa planta ni la de Pando? Bueno, esas dos plantas es una historia. Esas dos plantas no habían sido ocupadas hasta el momento por distintos motivos, ¿verdad? Antes de hablar de los por qué, me gustaría hablar de lo importante que son esas plantas para el Correo, ¿verdad? Por ejemplo, esa planta de Veracierto es una planta que va a centralizar allí tres plantas que tenemos hoy acá dentro de Montevideo, que nos va a permitir mucha flexibilidad, ahorro de tiempo, coordinación de entrega, o sea, nos va a dar ventajas comparativas en lo que corresponde a la tarea logística, tanto en la parte de cartas como de paquetes. Bueno, es importante eso, ¿no? Porque la pandemia era una oportunidad muy grande. El Correo está en desventaja en comparación a otras empresas que reparten paquetes.
lo cual es extraño porque es una marca que tendría que poder posicionarse en un mercado de esas características por la confianza que representa para los uruguayos. La pandemia era una gran oportunidad para el correo en ese sentido porque hubo un despunte del e-commerce, del comercio electrónico de entregas. Sin embargo, el correo no pudo estar a la altura de las circunstancias, no pudo llegar a un acuerdo con sus trabajadores para poner en funcionamiento esas plantas en un momento tan importante para el negocio. ¿Qué evaluación hacen desde la directiva? Nosotros, desde que llegamos, la ocupación de esas plantas ha sido una preocupación permanente, ¿no? En lo personal, que hoy estoy haciendo 4 meses que me hice cargo, pero también de los demás compañeros del directorio. Esas plantas las vamos a ocupar prontamente. ¿Cuándo es prontamente? En el correr del año. En el correr del año. Nosotros, ¿se va a llegar a un acuerdo con los trabajadores? Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Hay muy buena disposición de parte del sindicato para solucionar los problemas que están. Pero bueno, esa planta, por ejemplo, la planta de Pando, es una planta que, bueno, ustedes tienen imágenes allí, es una planta que nos va a permitir centralizar 3 plantas que hoy tenemos diseminadas en distintas partes de Montevideo y Canelones. Allí vamos a concentrar el esfuerzo en eso, vamos a poder, claro, a poder mejorar, pero los procesos logísticos, uh-huh, vamos a poder mejorar la eficiencia. Es una planta que tiene un equipamiento de primer nivel, situaciones, condiciones para sus funcionarios de primer orden. ¿Y cree que el correo vale puede decir llegar a ponerse a tiro, digamos, con ya que perdió, digamos, esta volada de la pandemia? ¿Cree que puede ponerse a tiro en lo que queda del año? Sí, claro, claro. Pero aparte no, o sea, la pandemia, sin duda, que nosotros hemos aprovechado la pandemia en el sentido, por ejemplo, de la parte de medicamentos, estamos trabajando en eso. Pero la caída de correo en el e-commerce no es motivo de la pandemia, viene ya de anteriormente. No, pero la pandemia aumentó significativamente el comercio electrónico. Sin duda que sí, sin duda que sí. Se ha perdido la oportunidad, sin duda que sí, en ese sentido. Sí, se ha perdido, se han perdido oportunidades, obviamente, pero bueno, estamos trabajando arduamente para revertir eso y lo vamos a lograr porque tenemos personal muy capacitado, tenemos instalaciones muy apropiadas. Por eso están dadas todas las condiciones. Están dadas las condiciones, absolutamente. Tenemos un mercado incipiente en ese sentido, como decías tú. Y bueno, estamos dispuestos a ir a buscarlo, lo que perdimos, y a recuperar eso y a conquistar otros mercados que también están allí para eso. Un problema que podría haber, usted dice, bueno, pinta un panorama como muy positivo, muy halagüeño. Pero las cifras que usted ha dado de ausentismo laboral en otros ámbitos, en otros programas, colegas, son preocupantes, son altísimas. Sí, bueno, a ver, cuando uno toma... Y eso parece indicar, es el ausentismo laboral más todo lo que representa, ¿no? Porque representa también, de repente, falta de compromiso laboral. Claro, impacta en el servicio directamente. Sí, cuando uno habla del ausentismo laboral por certificaciones, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Acá hay profesionales que avalan esto, nosotros debemos ser muy respetuosos de eso. Sí, nosotros dimos números, esos números son reales, sin duda que tienen una incidencia en el trabajo, obviamente. Pero bueno, lo importante que rescatamos ahora es que estamos trabajando en ese sentido. El sindicato ha manifestado su malestar o su preocupación porque nunca de 1800 se acudió a cumplir, por ejemplo, parte de las pautas, como era reunirse la empresa con el sindicato para, como dicen ellos, desarmar ese número, cosa que estamos haciendo desde el lunes pasado. ¿A qué se cree? ¿Por qué son tantas las certificaciones? ¿A qué se claro, debe? Son 1.023 funcionarios que fueron certificados de 1.800 que tiene el ente. Eso es promedial, ¿no? También los números, los números son importantes porque los números, para hacer cualquier evaluación, requerimos los números. Pero también los números tienen muchas interpretaciones, ¿verdad? Muchas formas de mirar los números hay. La que le dimos nosotros es esa, pero tampoco se puede poner todo en la bolsa de que todo es un problema gravísimo. Es importante el problema, nos preocupa la gente crónica fundamentalmente, pero nos preocupa desde el punto de vista, no de que vengan a trabajar los crónicos, no, nos preocupa desde el punto de vista que esa gente nosotros tenemos que apoyarla, tenemos que ayudarla, tenemos que estar cerca de ellos, ¿verdad? Entonces, estamos buscando los caminos, los números están sobre la mesa, estamos reunidos en eso, estamos trabajando en lo que es la concientización del personal, ¿verdad? Es un esfuerzo importante. Esos números, junto con otros números que han salido de ese diagnóstico inicial, nosotros hemos salido a hablar con nuestro personal, con nuestros compañeros de trabajo, a presentarles estos números,
Y bueno, y son las formas que hemos encontrado para ir de a poco solucionando este tema que es importante, pero bueno, también tenemos otros temas que también nos preocupan, ¿verdad? Cuando habla de la gente crónica que le preocupa, me imagino que habla de este número que usted mismo manejó, ¿no? Que un 15%, o sea, al menos unos 150 funcionarios aproximadamente, se ausentó entre 90 y 210 días. Me imagino que los crónicos de repente están dentro de... Están dentro de ese paquete, sí, pero, están allí. Pero han detectado que en relación a otras oficinas, otros lugares del Estado, hay un mayor número de funcionariado con este tipo de problemas. Tenemos entendido que a nivel del Estado todas las empresas tienen una problemática similar a la nuestra, ¿verdad? Por eso quiero hacer hincapié en que estamos conformes con el sentido de que estamos buscando una solución a este problema, estamos reunidos, el sindicato ha manifestado su preocupación por esto también, y bueno, estamos trabajando juntos, como debe ser para solucionar esto, que sin duda afecta a la empresa. Claro, sin embargo, usted había manejado que había un factor que había influido en, o que podía estar influyendo en esto si uno mira los números, que es que desde que se resolvió hace 2 o 3 años que las faltas por certificación médica en realidad se pagaban igual que un día concurrido a trabajar, empezó a aumentar el porcentaje de ausentismo laboral. ¿Usted data eso? Eso es cierto. Hay un acuerdo que se firmó en el 2015. Y bueno, y a partir del 2016 el número incrementa, pasamos de un 39% en escala ascendente a la fecha. ¿Cree que hay un abuso de ese beneficio? No soy yo quien para decir que hay un abuso, porque en definitiva, vuelvo a reiterar, allí hay dos certificaciones médicas. Pero el tema de los certificados médicos ha sido puesto en tela de juicio, incluso por el presidente Mujica cuando era presidente, dijo que había un abuso de... Que había que ver los médicos que estaban certificando cómo estaban trabajando, y acá parece haber un caso que por lo menos deja la duda, ¿no? Sí, yo en ese terreno no quiero entrar porque, reitero, sería irresponsable de mi parte. Pero si ata que determinado acuerdo puede haber influido a eso, eso es una realidad. No es que el acuerdo haya sido nocivo para la salud de los funcionarios. No, por supuesto, eso es una realidad, son números, por eso digo, la evaluación de los números dice muchas cosas, como se las quiera mirar. ¿Y la estrategia para solucionar esa situación pasa por el diálogo con los funcionarios o hay otro tipo de medidas, como por ejemplo lo que aludía Leo, de ver qué está pasando con esas certificaciones y de repente tomar algún tipo de medida más administrativa para investigar? Sí, por nuestra parte pasa por el contacto permanente con el personal, pasa por la colaboración. Quiero decir que en el sentido de estar cerca de ellos, por más que estén ausentes, pero bueno, buscar cuáles son esos motivos y bueno, tratar de ayudar a ese porcentaje que tiene y verificar el resto, cuál es el problema que tienen, ¿no? ¿Por qué se dan esos números? Pero reitero, tenemos una preocupación en eso, pero tenemos otro tema que nos ocupa. ¿Desde marzo hasta ahora se pudo avanzar en algo en esos temas? Sin duda. El sindicato, por ejemplo, se manifestó el otro día con que la empresa en 5 años que hace que se firmó este acuerdo nunca le pasó un caso. Y eso es cierto. Pero bueno, nosotros en 4 meses ya el lunes pasado nos juntamos con el sindicato, con los números sobre la mesa. Y bueno, y estamos en el camino de buscarle, en lo que esté a nuestro alcance, buscar soluciones, ¿verdad? Cuando hay acuerdos firmados es complicado volver atrás sobre algunos aspectos, pero bueno, lo importante acá es la muy buena predisposición que hay de todas las partes involucradas para buscarle un camino de solución. Bien, ¿el presidente de la calle Pou ordenó detener los ascensos si no son por concurso? No tengo directivas en ese sentido. No, se manejó esa información, ¿no? Hizo llegar... No, nosotros tenemos previsto concursos ahora en los próximos meses para ocupar lugares que están vacantes y... Pero va a ser solo por concurso. Sí, por concurso. Sí, nosotros los lugares se ocupan por concurso y el ingreso, bueno, está limitado por la Oficina Nacional de Servicios Civiles, de acuerdo a la normativa vigente. Los funcionarios del sindicato han dicho que hubo un concurso, si no me equivoco, en el año 2015, que se había realizado, se había hecho el llamado al personal, la gente se había anotado, había habido miles de interesados. Sin embargo, en un determinado momento, en el gobierno anterior, se paró esa directiva y esa gente no terminó ingresando. ¿Ahora se va a hacer un nuevo concurso, entonces? ¿O esa gente que ya concursó y que estaba en una lista de prelación va a ir entrando? No, se va a hacer un nuevo concurso, esa lista de prelaciones para los ingresos
al correo. Esa lista de prelación es para los ingresos al correo. No se puede ingresar al correo si no es por intermedio de esa lista de prelación. Los concursos van a ser ahora en septiembre, en la medida de que se necesite llenar vacantes y ocupar lugares en ese sentido. O sea que entonces los concursos son para los ascensos y para el ingreso está esa lista. ¿Y van a haber ingresos? Sí, nosotros tenemos ingresos pendientes. Como ustedes bien saben, las normativas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto nos indican que cada 3 funcionarios que se van puede ingresar uno. Y bueno, ahora nosotros vamos a, en la medida que se van produciendo las bajas por jubilación fundamentalmente, vamos a ir ocupando esos lugares. ¿Usted coincide con el sindicato que están faltando funcionarios en el correo para desarrollar mejor la tarea? Sí, nosotros tenemos, hay carencias en algunas áreas del personal. Por ejemplo, nosotros tenemos en el área operativa, allí tenemos 1.250 funcionarios. Cuando hablamos del área operativa, fundamentalmente nos referimos a la parte de cartería y ventanillas. Y bueno, y allí tenemos un alto porcentaje de personal con causal jubilatoria, por ejemplo. Entonces, bueno, allí tenemos que en el futuro inmediato vamos a tener que hacer gestiones para ir solucionando ese problema, ¿verdad? Tenemos edades, rangos etarios importantes fundamentalmente en esas tareas que sin duda son las más complicadas. Y bueno, tenemos que ir atendiendo esa problemática que también es real y que en la medida de que no puede ingresar toda la gente que se va, no genera inconvenientes en la parte operativa. Uh-huh. Pero también allí hay buena disposición para trabajar. Le cambio de tema y le hago una pregunta política, como integrante de Cabildo Abierto y como coronel retirado, ¿no? Sí, coronel retirado. Como coronel retirado. Ayer el semanario Búsqueda publicó un informe, una nota en la cual varios integrantes de Cabildo Abierto dicen que Cabildo Abierto tiene como una estructura paralela en la cual los que mandan son un grupo de militares retirados. Mire lo que decía Alba Berreta, que fue candidata a diputada por el departamento de Colonia. Es un secreto a voces que en Cabildo manda un grupo militar, y no son milicos rasos, son oficiales con galones, que se reúnen como en un casino a resolver y a ordenar la tropa. Y luego decía que Cabildo dejó de ser un cabildo abierto para convertirse en algo donde manda una cúpula militar que se rige por órdenes y verticalazos como en el ejército, y hay una pantalla civil más bien decorativa. Bueno, como ustedes bien saben... Fue una candidata a diputada del partido, ¿no? Sí, como ustedes bien saben, yo soy integrante de Cabildo Abierto. Uh-huh. Actualmente estoy ocupando un cargo en el gobierno de coalición, un cargo de gestión. Por lo tanto, yo me voy a reservar el derecho de opinión en aspectos políticos. Uh-huh. Estoy completamente abocado a gestionar el correo, que esa es la responsabilidad que tengo. Así que les pido disculpas, pero en ese ámbito no. Pero no más voy allá a de la opinión, ¿le consta la existencia de esta cúpula? Eso es un dato, no es una opinión. Reitero lo que te dije anteriormente. Está bien. Bien, ¿y del funcionamiento de la coalición? ¿Sí puede hablarnos? Y la coalición está funcionando y te reitero, yo tengo un cargo dentro de la coalición, un cargo político, pero de gestión. Y bueno, estamos en lo particular estoy abocado estrictamente a la gestión. Y honestamente, ¿no responde a la pregunta porque siente que puede comprometer su cargo o porque la respuesta podría comprometerlo? No, por ninguna de las cosas, porque entiendo de que no tengo que hacer declaraciones políticas, porque estoy abocado a un cargo de gestión. Entonces, no quiero ¿cuál sería la contradicción? No quiero entorpecer de ningún tipo de acciones. Fundamentalmente el gobierno, estoy para gestionar una empresa pública con muy ¿Pero no cree que es un dato relevante para la gente, digamos, para sí, los pero que no votaron soy yo, a Cabildo Abierto? No soy yo el que debo responder eso, sí. Nosotros tenemos representantes políticos en el Parlamento, senadores, diputados, uh-huh. No es mi función en este uh-huh. caso responder a... O sea, obviamente que tengo mi opinión, pero sí me la reservo. ¿Pero usted sigue participando en los ámbitos de decisión de Cabildo o por el cargo? No, yo estoy abocado. Solo a la gestión. Yo estoy abocado a la gestión. Sí, uh-huh. sí, estoy abocado a la gestión. ¿Sí, sí conoce quiénes integran la Junta Nacional de Cabildo? Sí, los conozco, tengo. Porque tengo entendido, se ha manejado que es secreta. No creo, no me consta. Lo hemos conversado con gente de Cabildo que fuera de micrófono reconoce que es secreto. Algunos nos han dicho que no saben quién es la integra. Reconozco. No entiendo que sea así, pero te reitero, en temas políticos prefiero no abordar. Está bien. Y
Esto tiene un poco político, pero tiene que ver con el Correo. Cabildo ha sido muy crítico de la ley de marihuana. Y el Correo tiene un rol a jugar ahí. Es donde se registran los autocultivadores, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo viene llevando eso? El Correo, esa es una función que se le asignó al Correo. Uh-huh. Y la venimos cumpliendo como está dispuesto, como fue ordenado en su momento. No tenemos ningún tipo de reparos en ese sentido. Es parte de los aspectos que tenemos que gestionar dentro del Correo, uh-huh, junto con otros, muy importante. Uh-huh. Y no tenemos ningún tipo de problema con ese sentido. ¿Cómo viene? ¿Viene aumentando el número de gente que se registra como autocultivador? Muy lentamente. Sí, tuvo, como integrantes de un club. Inicialmente tuvo un... Obviamente, cuando surgió, tuvo un ascenso importante, un pico. Pero bueno, después se ha mantenido eso muy, muy estable. Uh-huh. Bien. ¿Quieres agregar algo más? No. No, tampoco. Bien, no, pensé que los había cortado. Bien, bueno, pero ¿hay algún pedido expreso de Cabildo Abierto a la hora de asumir esta presidencia en el Correo? Sí, que trabaje con esfuerzo, con dedicación, que cuide los bienes del Estado como corresponde para rendirle cuenta a la ciudadanía de una empresa que es de todos los uruguayos. Esa es la consigna de Cabildo para con sus integrantes que ocupamos cargos públicos. Exceso de trabajo, exceso de celo por cuidar la cosa pública. ¿Quede superávit? ¿Cómo? ¿Quede superávit? Que pase, pues, da pérdida el Correo, ¿no? Sí, el Correo tiene una asistencia importante financiera años. De toda la vida. Todos los correos del mundo reciben una asistencia muy importante, porque acá también hay que destacar que el Correo tiene un rol social muy importante, ¿verdad? Y está vinculado con el Servicio Postal Universal. Es un servicio que es obligación del gobierno prestarlo por estar adherido a acuerdos de la UPU, que es una de las 15 agencias que están vinculadas a Naciones Unidas. Y bueno, y allí el Correo cumple un rol fundamental. El Correo fue mandatado para llevar adelante a nivel del país. Eso quiere decir llegar a todos los puntos. El servicio, ¿no?, postal universal. Y justamente dentro de eso se trata de llegar a todas las localidades del país donde tenga más de acuerdo a su dimensión, más de 300, 400 habitantes. Allí el Correo debe prestar servicio. Que eso es una de las grandes diferencias que tenemos con los prestadores privados, ¿verdad? Claro. O sea, el privado llega donde le conviene, donde su negocio le sirve. Y bueno, nosotros llegamos a todos lados. Y aparte, eso es también una diferencia que nos hace, que tenemos con los otros organismos del Estado, ¿verdad? Nosotros somos una empresa pública en competencia, en una competencia donde hoy, por ejemplo, hay a nivel de URSSEC registrados más de 70 operadores que hacen lo mismo que nosotros. Entonces, bueno, debemos ser muy cuidadosos para cumplir ese rol social que nos implica. Debemos ser una empresa fuerte, ¿verdad? A propósito de ese punto, y ya que tiene esa desventaja competitiva el Correo en que tiene que llegar a todos los puntos, desde el sindicato postal se maneja la estrategia o el pedido de que se reserve una cuota del mercado que sea monopólica para el Correo. Ponían el ejemplo de Europa, que en algunos países se practica, donde por ejemplo los sobres o los envíos de menos de 150 gramos queden en el servicio postal estatal, en este caso en el Correo. ¿Usted qué opina de una medida como esa? Sí, ha sido eso una medida de salvaguarda para muchos correos. Acá se ha insistido sobre eso, bueno, se ha negado también un par de oportunidades sobre ese tema. Pero bueno, ¿Y su visión cuál es? Mi visión es que nosotros debemos ser la empresa del Estado que debería estar a cargo de todo lo vinculado con el reparto de cartas y paquetes del Estado. Fundamentalmente. ¿Tener el monopolio de...? No sé si monopolio, pero sí una franja muy importante, ¿no? O sea, la palabra monopolio no la utilizaría en este caso. ¿Y por qué? Bueno, si usted dice que quiere eso, entonces entiendo que hay oficinas del Estado que reparten por otros mecanismos. Sí. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Porque no confían en el Correo? Todas las cosas tienen un porqué, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, UTE, OCE, Antel, esos entes del Estado reparten ellos mismos su propia. Nosotros también tenemos parte importante en eso. Bueno, pero bueno, necesitamos una porción un poco más importante en ese sentido, ¿verdad? El servicio postal universal. El Correo ha tenido en el pasado, ¿no? Y usted es muy nuevo en el Correo, pero ha tenido huelgas larguísimas en las cuales se perdieron cartas. Y, es decir, también hay un factor de confianza que se construye a lo largo de las décadas.
y a veces uno piensa en el correo, bueno, si toca una huelga como las que hubo hace muchos años, no, pero yo las recuerdo perfectamente, en las cuales se perdían las cartas directamente, se perdían lo que se iba a mandar, llegaba dos meses tarde o no llegaba. Sí, yo también en ese sentido no quiero caer en el facilismo de responsabilizar al sindicato por todas las cosas malas que le pasan al correo, ¿no? Uh-huh. Sería irrespetuoso de mi parte, y aparte no es verdad. Uh-huh. O sea, en una empresa como Correo, cuando las cosas andan mal, las responsabilidades son compartidas. Desde su directorio, sí, yo no dije su que cuerpo gerencial. Son hechos que ocurrieron. No son hechos que ocurrieron. Pero generalmente, cuando se llega a esos extremos, ya se pasaron por distintos puntos que, bueno, no siempre han sido contemplados. O sea, creo que es fundamental el diálogo permanente con el sindicato, cosa que por suerte lo tenemos. Somos muy sensibles, es una empresa muy sensible, por eso mismo que les decía que estamos en competencia. Entonces, bueno, eso hace que sí, medidas de índole sindical muchas veces nos pueden afectar. Pero hubo un periodo que sí, 2018, en alguna parte del 19 también se dio algo de eso. Pero bueno, nosotros estamos abocados a recuperar esa confianza en la gente en base a una revisación de los procesos logísticos, en base a un impulso que viene desde abajo. Por ejemplo, ahora estamos en un plan piloto, estamos terminando le estamos presentando al sindicato un plan piloto que vamos a desarrollar en Solimar, en Lagomar, en Barros Blancos. Y lo interesante de ese plan piloto, que la idea de realizar ese plan piloto no es nuestra, es de los funcionarios que trabajan allí. Porque son ellos, los carteros, los supervisores, que han podido establecer que tenemos deficiencias en el reparto, en la entrega. Entonces, ellos mismos han sido los que han planificado y vamos a desarrollar con ellos ese plan piloto para mejorar la situación. De manera que acá yo veo hechos muy importantes, ¿verdad? El reparto de ACE es un tema muy importante, también donde allí los funcionarios sacrificaron parte de su salario que perciben por cada pieza en aras de brindar un servicio mejor y bueno, y de cambiar esa imagen, porque aparte el correo tiene todo para salir adelante. Tiene personal muy capacitado, muy esmerado, con un conocimiento de sus zonas de acción, de sus radios, de cómo realizar la tarea, muy fino, tiene medios logísticos, esa planta que tenemos en Pando que nos va a dar una ventaja comparativa, allí tenemos equipamiento de última generación, es una planta modelo en Sudamérica. Esperemos que se ponga en funcionamiento pronto, entonces. Sí, la vamos a tener pronto en funcionamiento, lo vamos a invitar si os quiere, y allí ustedes van a poder apreciar la ventaja comparativa que nos va a proporcionar esa herramienta, esa planta para poder seguir adelante, ¿verdad? Quería recalcar también, porque a veces se habla mucho de esa asistencia financiera, ¿verdad? Es importante la asistencia financiera, pero allí hay un aspecto también a considerar, que es el servicio postal universal. Es esa necesidad de estar presente en los rincones más profundos del país. ¿Cómo hace el correo para eso? El correo, bueno, por ejemplo, tiene 140 agencias, ¿verdad? De las cuales, por ejemplo, más de 70, 72, si mal no recuerdo, son alquiladas, ¿verdad? En lugares, en pequeños poblados, por ejemplo, Achar, Villa del Carmen, en Durazno, y tantos otros, donde el correo no mira esos lugares como un elemento solamente comercial, porque si hacemos los números entre pagar un alquiler, tener allí dos funcionarios, pagar la luz, el agua, y vemos la cantidad de paquetes y de cartas que se procesan, desde el punto de vista comercial, si lo miramos como un negocio, pierde plata. Exactamente. Pero bueno, es allí donde el correo necesariamente tiene que estar. Porque ese es el contenido social del correo a la sociedad y eso es lo que nos diferencia del resto. Queda claro. Y allí tenemos también otras herramientas, como por ejemplo, hay que llevar la correspondencia a esos lugares tan recónditos, ¿no? Allí tenemos gastos importantes, lo que son los troncales, que nos llevan mucho dinero, porque hay que llevar la mercadería hasta allí. Tenemos 243 agencias a comisión, que son el brazo largo, que yo le digo, el brazo largo del correo, que andan por todos lados, en la campaña fundamentalmente. Entonces, tiene un contenido social el correo muy importante a desarrollar. Tenemos la obligación de sacarlo adelante en el sentido de poner estas cosas en su lugar, de ocupar estas plantas y darle una eficiencia que merece y que
también debo reconocer que hay allí en lo que se le llama, ellos le llaman la familia postal, más allá de todas las vicisitudes, un gran apego a la tarea que realiza. Bien. Rafael Navarrini, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por gracias. La invitación. Gracias y suerte. Gracias, muy amable. Sí. Tenemos que actualizar hasta ahora los detalles del tiempo.